Hola a todas y todos, soy Sedegaderri Umar y hoy os traigo la melodía Cyber Christmas, cómo se hizo, qué instrumentos utilicé, qué aires pretendía darle para que lleve este título. Realmente creo que empecé a componerla antes de unas navidades, pero de hace bastante tiempo. Con menos experiencia de la que tengo ahora, que no quiere decir que tenga mucha, dado que me estoy metiendo, como sabéis, en otros berenjenales o en camisa de once varas, o como en vuestra localidad tengáis a bien decir algún dicho referido al que se complica la vida. Bien, no me quiero enrollar más, vamos a ver el lío este, subo volumen y vamos a ir comentando. Como siempre, y bueno, como siempre no, antiguamente no era tan habitual. En mis primeros vídeos sonaba saco, no comentaba nada y ponía algún comentario en sobreimpresión. Pero esta vez es al revés, hablo demasiado hasta por los codos. Y nada, aquí como veis está repitiendo una cosa en bucle. Ahora lo quito. Y vamos a dar audio otra vez y a la música. Bien, aquí empezaba lo que es el estribillo famoso, ojalá fuera famoso, en que yo más noto que se caracteriza esta melodía. Esto empieza aquí, vamos a ver si lo tengo bien localizado. Perfecto. Si no recuerdo mal, es esta. Vamos a ver si es verdad. No, esto sería este instrumento. No son las campanitas, sino que esto sencillamente debe hacer. Vamos a picar aquí doble clic y así nos sale lo que es el piano roll o plantilla MIDI. Y a ver, voy a marcar el bucle para que no se nos vaya de madre. Y a ver qué es esto. Lo vamos a dejar en solo. Bien. Y ahora este. A ver si es esta. Y como veis es las mismas notas, los mismos acordes. Si le damos a los dos solos, uno hace de apoyo al otro. Bien, quitamos la parte de loop en repetición en bucle de este programa y ahora, por ejemplo, partiendo de aquí veis que nos vuelve a entrar un tema que dice cascabel. Vamos a ver qué instrumento es y aquí lo tenéis, los cascabeles de Navidad, los Christmas Bells. Cada tecla tiene los sonidos pregrabados.
Puedes ajustar aquí también ajustes típicos de lo que sería el audio, ecualizaciones, las distorsiones, delays, amplitudes, etcétera. Con esto no os voy a martirizar tampoco. Y aquí nos vamos a ir solamente pues a los cascabeles a ver qué es lo que hay aquí. Tampoco es muy complicado, como podéis ver. Un par o tres de notas, las que nos interesaban para este sonido, sacadas de las teclas que habéis visto allí. Y vamos a ver qué hay en este bucle que acabo de marcaros. Yo creo que el aire que quiero darle a trote de caballos tirando de un carrito, o bien de los renos tirando los trineos, eso ya valdría para los que estén ya, digamos, bastante ya lo que sería en el norte, en todo lo que sería países escandinavos, y supongo que por la zona norte de Canadá y Alaska. También valdría. Aunque lo digo con la boca pequeña porque no me he informado si hay renos en la zona esta de América. En fin, vamos por aquí y creo que tenemos por aquí otro instrumento que no hemos probado. Vamos a ver qué empieza por aquí a partir del compás 49. A ver, ¿qué tenemos aquí ahora? Bien, esto hace la misma melodía que oíamos antes de las campanitas, pero pasada a otro instrumento, creo que es este. Exacto, este sintetizador o instrumento virtual se llama DN-E1. Lo pone el fabricante el nombre. Y a ver qué tenemos por aquí. Bucle. Y le damos al play. Solo. Bien, no hace falta insistir mucho más. Pero es una continuación del estribillo que a mí me agrada mucho. Le da este contrapunto. Vamos a apartar el instrumento y vamos todos a saco otra vez. Esto que me va marcando este ritmo, pues lógicamente ya lo estáis viendo aquí, son estos claps que hay aquí. Como podéis ver y apreciar, no me maté mucho. Esto es lo que comentábamos al otro día. Son muestras de audio en formato de onda, que puede ser perfectamente en formato wah o puede ser ogg, que sería uno de los más utilizados también. Aunque el formato wah, este formato de onda, es el que está, digamos, con más calidad porque está sin comprimir. Pero no vamos a enrollarnos ahora con este tema que ya sabéis. Bien, aquí dejadme apartar la plantilla MIDI aquí al otro monitor y vamos a ver si curiosamente tenemos por aquí algo exactamente el tamborín, como bien pone esta pista de más percusiones. Estamos en las mismas. Es otra muestra de audio en formato de onda. Mejor dicho, muestras de audio suelen provenir de librerías de audio que o bien vienen de regalo con algún instrumento VSTi que compráis o con algún plugin, o bien pues hay que rascarse el bolsillo y adquirirlas. Sobre estos gustos no hay nada escrito. Está muy baja porque solamente me ha de dar esto de pandereta muy a fondo. Quizá, ya digo,
Aquí, en todo lo que es el conjunto de la música, ni se oye, pero ahí está, haciendo también su cooperación, su alfombra en esta música. Vamos a adelantar más, a ver qué tenemos por aquí. Vamos a hacer esto más pequeño y a ver si ya encontramos, ya salimos del estribillo y ya entramos en otro tipo ya de, si no recuerdo mal, de improvisaciones ya. Exactamente, aquí ya va cambiando. Aquí que pone bombo caja, aquí debí programar en su día esta, vamos a probarla, en que tenemos activado todo lo que está en M es muteado, quiere decir que no estoy utilizando esta parte de aquí de plugins. Entonces, como bien ponemos aquí, esto es un bombo y esto es una caja. Snare, como se pronuncie, o bass drum, esto sería un bombo bajo, un tambor bajo y esto caja. A ver cómo suena. Muy sencillo. Apagamos. Vamos a quitar el loop que se me ha ido de madre. Vamos a ver, aquí está. Quito el loop. Y aquí que tenemos otro instrumento que hasta ahora no nos ha entrado, vamos a ver qué es. Editor de instrumentos. Y aquí tenemos los sintetizadores analógicos de este fabricante. Y a ver qué tenemos aquí. Aquí voy a coger un poquito más. A ver qué hay, porque aquí veo que hice bastantes florituras. Doy doble clic. Y ahora os lo enseño. Aquí la plantilla MIDI parece muy complicada, pero no lo es. Sencillamente, como veis, acabo de juntar una serie de loops individuales. Eso sí, hechos con MIDI. Quiero decir, vuelvo a repetir, currados. Y a ver qué es lo que hay aquí en este instrumento. Aparte que aquí sí que tenemos teclado y podemos probar a ver el Edge, qué instrumento es. Vale, florituras aparte, por aquí cerramos. Ya hemos visto qué sonoridad nos está dando y ahora vamos. Mejor dicho, primero hay que marcar el loop, si no se nos va a ir de madre. Hasta aquí. Y le decimos solo. A ver qué hay. Y ahora va a entrar todo. Aquí está. Esto que se oía hace un momento, esta especie de voces sintéticas, es esto. Y como veis, volvemos a las andadas. No me maté en su momento en hacerlo con ningún sintetizador ni nada. No merece la pena. Vamos a ver qué hay aquí. Solo y play. Vamos a ampliar. Esto como proviene de librería de muestras de audio y están en su
por decirlo de alguna manera, en su nota, en su acorde preciso. Así como curiosidad curiosa, sí que os puedo avanzar que cuando pone un 5, es un do en el menos en este sistema, y el 4 es un fa. Quiere decir que está haciendo sol, como os he dicho, el 5 es un sol y el 4 es un fa. Aquí las campanitas estas otra vez. Y vamos a buscar alguna otra particularidad que tenga esta composición. Vamos a hacerlo bastante más pequeño todo para verlo más en conjunto. Y así vemos si nos entra alguna instrumentación más por aquí que no tengamos. Vamos a ver, exacto. Aquí, una cosa que para mí siempre suele dar mucho énfasis a composiciones así, en que quieras reforzar. Al menos es mi opinión personal, intransferible, intranscendente, etcétera, etcétera. Vamos a ver si lo podemos hacer más ancho. Aquí podemos ver que hay el tubular bells. Aquí nos entraría solo, como podéis ver, al final de la plantilla MIDI. Estoy ocupando todo una serie de compases. Ya digo, no me preguntéis por qué, porque es que no habría necesidad de tenerlo tan largo. Aquí esto parece ser que ya lo edité a posteriori, ya digo, seguramente aproveché ya una plantilla que ocupaba dos compases, total para ocupar la parte final del último compás. Y aquí sí que veo que tengo marcado un re menor, un mi menor y un do. Yo ahora mismo no tengo aquí la plantilla para verlo, la tengo guardada en una carpeta con todos mis apuntes de música, pero esto es probable que sí, que no esté equivocado y que sea un acorde de re menor. Y vamos a ver qué suena aquí con el solo. Por cierto, el instrumento es este. También, esto es de lo que os comentaba antes, esto es de este tipo, no el caso concreto de las muestras de audio, sino en ese caso plugins. Esto de mi audio venía incorporado en aquel teclado, un teclado que tengo hace un montón de años, en que ya parte de los plásticos de viejo que es ya pringan, se va degradando. Y venía este instrumento. Bien, aquí pues vamos a ver, solo, bien, para reforzar aquí, dar énfasis a esta parte de la composición, vamos a ponerlo todo en conjunto. Y de paso vemos que aquí en esta composición nos aparece otra pista con otro instrumento que me parece que tampoco aparece al principio. Bueno, el instrumento sí es el mismo, pero seguramente debe tener otra parte, digamos, musical de la infinidad que tiene ahí dentro ya preprogramadas. Vamos a ver qué es. Es decir, para darle este énfasis, y aquí tenemos otra que tampoco nos había salido hasta ahora, que es este.
que por cierto, vuelvo a repetir, es el mismo instrumento USTI, pero seguramente con otra programación. Es la gracia de todo lo que son sintetizadores. Y ahora vamos a ponerlo en solo y a ver qué hay aquí. Como dice Symphonic, es más sinfónico. Bien, vamos avanzando en la composición y, por ejemplo, ya nos vamos ya a lo que es el cuarto final. Ya digo, se me alargó mucho, Creo que dura sus buenos 13 o 14 minutos. Estoy hablando de memoria. Si dura menos, mejor. Y si dura más, pues peor. En fin, ¿qué tenemos por aquí? Aquí, como vemos, ya no aparece nada nuevo tampoco. Aquí se repite el estribillo y vamos, por ejemplo, a la parte central, a ver qué teníamos por aquí. Aquí, si no recuerdo mal, el sistema este en que estos dos instrumentos parece que se están hablando entre sí, creo que se llama, que es una especie de fuga, por decirlo de alguna manera. Tampoco me hagáis mucho caso ahora porque estoy hablando de memoria y ya digo, todos los apuntes y cursillos que hice en su momento han quedado muy atrás en el tiempo y ahora me estoy metiendo con Ardour. Veremos qué pasa, si morimos o no morimos en el intento. Esto sería ya la parte final de la composición. Vamos a poner aquí el cursor. Espero que no dure mucho porque el vídeo creo que se me está alargando bastante. Y a ver cómo va todo por aquí. Esta especie de cencerro, creo que se llama así, que se oye así en el fondo, está aquí, incluido en el mismo instrumento y tiene que ser, pues, vamos a ver, aquí lo tenéis, el cowbell o campana de vaca, cow, y vamos a ponerlo, a ver, ¿veis? Ya está. Era curiosidad enseñarlos. Pues nada, vamos a poner la parte final, que sería más o menos por aquí, en que toda la melodía ya, por decirlo de alguna manera, hace ya crisis. Tubular Bells.
Y nada, felices Navidades en este pleno verano. Esto está hecho a finales de junio. Aquí os lo pongo. Concretamente, estamos en un martes 28 de junio de 2022, en que dentro de lo achuchada que tengo esta semana, he podido escaparme estos minutos para estar con vosotros. Y más que nada, pues deseados felices vacaciones de verano a los que estáis en el hemisferio de verano y a los que estáis en el hemisferio de invierno, que ahora es el sur, pues muchos recuerdos y que esta especie de cibervillancico a vosotros no os refresque más de lo que ya estáis frescos, pero a nosotros ojalá nos dé un poco más de frescura y de pasar la calor un poquito mejor. Venga, hasta pronto y como siempre, sed felices.